Hola y bienvenidos fans de Herbia Games, soy Levitro, estamos aquí en Final Fantasy IX, continuando donde lo dejamos en el episodio 14. En el anterior episodio descubrimos la aldea de los magos, la misteriosa aldea pasando el bosque de búhos, y bueno, ya sabemos qué ocurre con Vivi, ¿no? Que los magos despiertan a veces y tienen un periodo antes de la muerte. Así pues, vamos a volver, creo que nos dijeron, a la aldea de los enanos para ir, para casarnos o lo que sea, para ir al santuario este, donde se encuentra otra de las piedras celestiales o piedras de la fantasía que quiere la reina Bran para robársela, supongo. Así que vamos para allá. La tierra sagrada, eso, la tierra sagrada, el santuario de la fantasía, ya sé. La tierra sagrada está al otro lado de este valle. Pero en la puerta de salida del primer piso hay un enano que no te deja pasar. Y en el camino de la derecha, donde está el puesto de venta, hay dos gemelos vigilando, ñam. Vamos a ver si nos dejan pasar. Bueno, pues nos van a dejar pasar. Me flipa que esto esté construido sobre el aire. Los enanos más feos desde el 4, ¿eh? Bueno, desde el 4 iban tapados, entonces no lo sabemos. A lo mejor eran como estos. Bueno, no, porque luego Luca era decente. Que no estoy criticando la fealdad en general, solo la de los enanos. Estos eran los dos que me gustaría pasar. ¡Imposible, Lala! Solo pueden pasar los que han celebrado la ceremonia de unión, Lala. ¿La ceremonia de qué? Ve a hablar con el sumo sacerdote, Lala. ¿Y dónde puedo encontrarle? No sé dónde está, Lala. Me voy a tener que casar con Daga. Me salía Gala, no sé por qué. Gala es un Gala es un personaje de asentamiento. ¿Este? Juan Pablo de Cesacuestas. Este es el templo en el que damos las gracias al sol y a los dioses, Lala. ¿Tú tienes pinta de sumo sacerdote? Luis Altar, habla con el sumo sacerdote. No sé dónde está, no sé dónde está. Tendrá que ir muy engalanao. ¿Alguien lo sabe? Pues no, ni idea. Jolín, ¿dónde está? ¿Eh, tú? Ah, sí, tiene pinta. Oye, ¿tú no serás el sumo sacerdote? Id con Dios. Así es, soy el sumo sacerdote Francisco Id con Dios, Lala. ¿Y qué haces dando vueltas por aquí? Un sumo sacerdote tiene muchas preocupaciones, Lala. Bueno, yo te buscaba para pedirte que nos dejes pasar al otro lado del pueblo. ¡Imposible! Solo quienes han celebrado la ceremonia de unión pueden ir a la tierra sagrada, Lala. ¿Y de qué se trata esa ceremonia, eh? Un hombre y una mujer se convierten en esposo y esposa. Y luego parten hacia la tierra sagrada para dar las gracias a dioses por su bendición, Lala. O sea, que se casan para poder ir de viaje de novios, ¿no? No entiendo bien lo que dices, pero imagino que será algo así, Lala. Entonces, si hacemos esa ceremonia, ¿podemos ir a la Tierra Sagrada? Daga, ¿lo has oído? ¿Qué piensas? Si nos casáramos, podríamos seguir adelante, pero tú nunca... Vale. ¿Qué? ¿Queréis uniros? En realidad la ceremonia es exclusiva para enanos, pero... La verdad es que últimamente nadie se quiere casar y nos hemos atascado en la ceremonia número 99, Lala. Por eso estaba preocupado, Lala. Pero con vuestra ceremonia celebraremos la centena, Lala. Un momento. ¡Oh, dioses que residís en las montañas y en los bosques! ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Que el sol y las estrellas acompañen a estos jóvenes durante su viaje, Lala! Veamos, para pasar al otro lado del pueblo hay que celebrar esta ceremonia. Entre un hombre y una mujer. ¡Espera, Daga! ¿Te das cuenta? ¡Es una boda, una boda! Ya lo sé, pero debemos hacerlo para llegar a Tierra Sagrada, ¿verdad? Pero son palabras mayores. Ya empieza. Jolín, Daga no cuestiona, ¿eh? Ni un poquito. ¿Daga sabrá lo que hace? Si cuando le digo algo medio cariñoso se pone hecha una furia. En la riqueza y en la pobreza. Ya sé que es para poder seguir adelante, pero... En la salud y en la enfermedad. No se habrá enamorado de mí. Hasta que la muerte os separe. Seguro que le impresionó la historia de que le conté en la aldea de los magos negros. Es que soy irresistible. Que los dioses os bendigan.
¡Paga! Somos marido y mujer. Y para celebrarlo, un besito. Algo ha ido mal. Ahora tenéis que ir a saludar a los gemelos del puesto de control, Lala. Aún tenemos que hacer más cosas. La ronda de saludos también forma parte de la ceremonia. Bueno, pues vamos a dar los saludos nupciales, mujercita mía. Te recuerdo que solo mientras estemos en este pueblo, la mujer de hielo. Oye, Gitán, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué? ¿Pretendéis estorbarnos durante nuestra luna de miel? ¿Piensas dejarnos tirados, ñam? Bueno, no te pongas así, ya pensaré algo. Vale. ¿Por qué no os caséis tan bien? ¿Qué? Así se soluciona todo, mientras nosotros iremos a saludar a los gemelos. A ver, casarse aquí no parece tener ningún tipo de relevancia real fuera del pueblo, así que da igual. ¡Ojo! ¡La pareja del año! Bueno, vamos allá, perdón. La salud y la enfermedad... Hasta que la muerte os separe. ¡Que los dioses os bendigan! Soy muy feliz, ñam. Yo también. ¡Al ladrón! Bueno, somos Gitán y Daga, recién casados. ¡Trulala! ¿Entonces vais a emprender vuestro viaje a la Tierra Sagrada, Lala? Así es, podemos pasar. ¡Trulala! Pues claro, buen viaje, Lala. Vamos, mi media naranja. ¡Ah, ladrón! ¿Eh? ¡Mogu, deprisa! ¡Cupá! ¡Alto ahí, Lala! ¡Alto ahí, Lala! ¿Qué habrá pasado? No sé, vamos a ver. Joder, a cualquiera entre la Tierra Sagrada. ¡Se han escapado, Lala! Pero nos está prohibido pasar de aquí. ¿Por allí vive gente? Creo que no. Aquel par nos ha robado comida varias veces, Lala. Vaya. La próxima vez no escaparán, Lala. Vivi, Kina. ¿Ya habéis celebrado la ceremonia? Sí. ¿Qué ha dado audacia robar comida estando yo aquí? Ñam, ñam. Bueno, nosotros sigamos adelante, Lala. Maldita sea, se me ha pegado. Bueno, pues ya tenemos... Estamos casados. ¿Hasta qué punto...? ¿Hasta qué punto no hay que darle importancia a eso? Uy, se ha quedado colgando. ¿Eh? Monte de Conde Petit. Petit, no Petit, Petit. ¡Copapá! Mago, ayúdame. Date prisa, nos atraparán. ¡Copa! ¿Qué pasa, Mago? ¡Copa! ¡Espérame! ¡No te vayas, Mago! Vaya, me ha dejado colgada. Me ha traicionado Mogu, en quien tanto confiaba. Moriré aquí sola y desamparada. Mogu, te lo advierto. Cuando fuera, muera y vea un fantasma, vendré a visitarte cada noche. ¡Oh! Obvia visión de gente sin cuerno. Y uno incluso tiene cola. ¿Eh? ¡Socorro! ¡Oh, no, no, no me comas! ¡Soy toda huesos! De verdad, de verdad. Kina dice que es toda huesos. Oh, sí, ñam. Qué lástima, ñam, ñam. Ahora que caigo, nunca había visto una mogurí de ese color, ñam, ñam. Voy a comerme ese mogurito, ñam. ¡Ni se te ocurra! ¡Ah! Ya te tengo. Gracias. ¿Estás bien? ¡Sí! ¿No te has hecho daño? Ya te he dicho que estoy bien, no soy una gría como ese de azul. Pero si somos más o menos iguales, niña. ¡Ojo, niña! ¿Cómo te atreves? Yo soy una niña, no soy una niña, además tengo nombre. Eco. 6 años, madre de Dios. Humano con cuernos. ¿Esos son cuernos? Ah, bueno, es verdad, tiene un unicornio. Me llamo Eiko. Bonito, ¿verdad? ¿No sabes que es de una mala educación preguntarle a una dama su nombre sin decirle el tuyo? Pero si no te lo he preguntado. ¿Qué dices?
Yo me llamo Daga y él Vivi. Ah, ¿y tú? Gitán, yo soy Gitán. A ver, Gitán, yo soy Gitán. Encantada, Gitán. Oye, Ico, eso de robar no está nada bien. Es que tenía hambre. Buena razón, Akina seguro que la convences. Por cierto, no me digas que Akina se ha ido de verdad por el Moguri. Vaya, hombre, ahora tenemos que llevar a cuatro personajes. Tenemos que hacer algo, ¿y si se come a Mogu? Yo no creo que Akina coma Moguris. Oye, Ico, ¿vives por aquí? Sí, mi casa está más adelante, supongo que Mogu habrá ido hacia allí. Chicos, ¿la acompañamos a casa? Sí, claro, tus deseos son órdenes para mí, querida esposa. ¿Qué? ¿Estáis casados? Sí, acabamos de... No le hagas caso, solo somos amigos. Vaya, me ha ascendido a categoría de amigo. ¿Ah, sí? Pues yo también sería amiga vuestra. En fin, vayamos pues a casa de nuestra nueva amiga. Cuando se une un nuevo personaje a la party de D&D. Porque otro no puede jugar hoy. A ver, ¿cómo vas tú? Flauta de golem, ¿eres un bardo? Cura más, Lázaro. Ojo, Levita. Torre Vitalia. Tierra Vitalia de base. Qué bien, ¿no? Poder de Mogu. Mogu te protege con una fuerza invisible. A tope. No sé. Antiveneno. Y frío y calor. Yo quiero ese cofre. ¿Puedo saltar? ¿Quién ha saltado? No me fastidies. ¿Quién ha pegado un bote? Para arriba se puede ir. Ay, son bichos boburí de estos. Tienda de lona. ¿Y esto? Hay una tablilla roja embutida. Tablilla roja. Será un mega puzzle. Como mil caminos. Ahí arriba había otro. ¿No se pueden coger? ¿Ah, sí? Bicho boburí de montaña. Vaya. Uy, qué asco. Ese bicho ya lo he visto yo. Ah, ¿ya también invoca? Ah, no, esta es Daga. Ah, no, sí que invoca, sí. Es otra maga blanca, 100%. Ultra poción. Opa. El pesado. El Steam Piskin este. Carta de Suzume. Gracias por traerme la carta de Moguro, Kupo. Estaba un poco preocupada desde que se fue a la montaña y pervivió en el pueblo, Kupo. Carta de Moguro para Suzume. Ya hace medio año que vivía con de Petit, Kupo. La comida del pueblo está muy buena y la gente es muy simpática, Kupo. Pero aún no me he acostumbrado a ese saludo trulala, Kupo. Me sale siempre trulala, Kupo. Joder. No tienes nada para mí. Vale. Vamos a guardar. Ranura 3. Ah, es verdad, porque ya se me acabaron en la 1. Y como siempre guardo en una ranura nueva. Pues total, da igual. Las ranuras de guardado no son nada. Muleto tiene la luna y el éter. No sé qué hace un amuleto. Pero bueno, yo siempre lo compro esto. Un poco es. Sale barato porque la tienda de luna vale 500 y los demás. Ya solo con los demás. Ojo, aquí va la tablilla. Hay una especie de tablilla, la tablilla roja. Es un botillo de tablilla roja. Ah, queda una. Hay que buscar la tablilla. ¡Azul! Apuesto a que será el azul. Siempre es la azul.
porque es un videojuego. Nunca lo olvidemos. Jolín, qué plano. ¿Otro bicho de estos? ¡Oibo! Grandes son, ¿no? ¡Au! ¿Ves? Es invisible. Ataque de Nol. ¿Y si te meto a la Mu, qué pasa? Ah, ella absorbe. Ah, es verdad, tenía el ni frío ni calor. Qué guay, absorbe elementos. Eso puede estar muy bien para algunos bosses, ¿eh? Mirad. Qué guay, todo el mapa son las raíces. Me encanta el momento en que hace clic y el mapa cambia. ¿Será la Tierra Sagrada? Pues imagino. Voy a volver atrás a las cosas que me he dejado. Pues total, no estaba muy lejos. Y así nos vamos para ir para adelante, pues mejor lo hago ya ahora ya. Tenemos dos magos blancos. Recuerdo medio juego que lo pasamos sin ninguno. Ya tenemos dos, o sea que... vale, vamos primero por aquí. Panacea. Y por ahí habrá algo más, seguro. ¡Uy, wow! ¡Pero madre mía! ¡Cosa más grande, tú! Vale, contraataca, espérate. Tonto. ¿Qué hace eso? ¿Qué estado me pone? ¿Se me queda? ¿O no? Tablilla. Ay, no puedo bajar. Ay, espérate. Claro, se hace invisible el niño. Pues habrá que hacer que la niña esta aprenda al amu, tío. Espérate. ¿Tienes tú lo de hacer al amu? No. Entonces, dáselo a ella. ¿A qué es esto? Ah, mira, Fénix. Fénix es Fénix, ¿verdad? Fenrir, jolín, si tenemos ya mil invocaciones. No estamos aprendiendo ninguna, tío. ¿Las tenía ella? ¿Todas estas cosas las tenía ella? Ah, ya no puedo aprender a la Mu. Ah, hay diferentes invocaciones. ¿Qué tiene ahora? Ni frío ni calor por el de Mou. A ver, nos vamos a quitar el ponerme hueste de mierda y empezamos a aprender invocaciones, tío. Bueno, no puedo coger ningún bicho de estos. Vale. Es que ya creo que solo un sitio por ver y ya seguimos. Ponemos el santuario, la piedra, lo que sea. Ochu, a curarnos. Espera, cura tú. Que tú tienes todos los puntos de magia aún. ¿Cómo era? Sí.
Pensaba que aquí había otra rama para subir. Bueno, pues no. Pues ya está. A mí me parece que me metí la tablilla. Me falta la amarilla o algo así. Mejor vamos, la encontramos luego. A lo mejor me la he dejado, no sé. ¿Qué diablos? Jolín, ¿en serio? Ah, vale, que es un boss. ¿What? ¿Pero qué es? ¡Gigante verde! ¡Que es una judía ese señor! ¡Míralo, que es enorme! ¡Ay, mi mamá! Bueno, para invocar no tenemos nada. Y la magia blanca solo es de curación. Algo me dice. Buah, algo me dice que este tío va a hacer. Va a hacer temblor. Por algo me la han dado a. ¿Hacemos el causar molestia? A ver si funciona. ¿Ves? Lo sabía. Tremendo. Es un ingenio. Inmune. 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 A tu mierda. Es un genio aquí, ¿eh? Esto aquí no, aquí nunca me había visto yo tan rápido. No sé qué hace esto. Vaya, ha fallado. Estoy sin puntos de magia, pero. Se ha caído al suelo. Ja, tonto. Voy a tomar un éter. Qué duro, qué poco dura el levita, tío. Toma, comete un freno ahí. Falla. Vaya, bueno. A ver si puedo hacer, a ver, le hago libre. A ver qué de qué va este palo. ¡Ay! Se me sentó encima, loco. Había acumulado, se me ha olvidado. ¡Ay, le he hecho un freno acumulado! Soy idiota. ¿En serio? Es inmune a todo. ¿Cómo? Esa te la has comido, ¿eh? Y es un bardo del alma. ¡Joder, madre mía! Señor. Te chusco un veneno, ¿qué pasa? Toxis. No va a funcionar. Tenedor de Dimitrilo, ¿eso era lo que quería? Seguro que tiene algún objeto más. ¿Cuánto le dura a Gitán el volar, no? Está un poco alto el juego. Joder, tío, es inmune a todo. Vale, ya no hace falta curarla. ¿Qué? Mientras que no nos diga. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Espera, no! Ah, bueno, pensaba que era el. Lo otro. Seguro que tiene objeto. Que digo, mientras no diga el enemigo no tiene objetos, seguro que le siguen quedando. Y alguna, algo guay tiene que tener. Pasa que creo que con Gitán no me he puesto lo de robar mejor. Puede ser que no. Ay, tonto, que eres tonto.
Cómete esta. Se me va a morir. ¿Qué has hecho un cura más? ¿Qué haces? ¿De quién te ha dejado hacer eso? ¿Quién estaba mal? Bueno, estamos todos bien. Que me dejes robar, que seguro que tienes un algo. Vale, se murió. Por aquí a veces te encuentras con tipos enormes como ese. Yo siempre echo a correr. Pero te defiendes bastante bien, ¿eh? Si te lo dices. ¡Eh, tú! Mi casa no está por allí. Ese camino lleva al árbol IFA. Mi casa se va por aquí. Pero si solo estaba mirando. ¿El árbol IFA no es la tierra sagrada? ¿Qué? Ah, los enanos le dicen así, pero nosotros siempre lo hemos llamado el árbol IFA. ¿El árbol IFA? Venga, vamos. Aquí está la piedra. La tablilla. Bueno, serán tres, ¿no? ¿No? Más no pueden ser. Niña, espérate, que tengo que ir a meter una tablilla en un sitio. Tengo que ir a meter una cosa en un sitio, niña, espérate. Joder. Madre mía. ¿Tú me dabas tienda de lona? Venga, tienda de lona. Tengo un huevo. No guardamos aún, no hace falta. No, no era por ahí, era por aquí. Venga. ¿Todavía quedan espacios? Madre mía, loco. ¿Cuántas son? ¿Cinco? ¿O cuatro? Bueno, cinco o cuatro. Bueno, todos son números de videojuego. Realmente todos los números del 1 al 6. Del 1 al 6, 7 ya. Bueno, 7 también. Del 1 al 8 no. Jamás vas a, te van a hacer recoger 8 cosas. Bueno, 8 mundos de Mario. Bueno. Va disminuyendo. Cuantos más son, más importantes. ¿Aquí dice algo más? No, es que no hay nada. Que ha dicho que su casa se va por ahí. ¡Oh! Toma ya. ¡Eh! ¿Otra tablilla? Éter. No me fastidies. Tablilla verde. No quedan más colores básicos. De hecho, el verde no es un color básico. ¿El verde es la combinación del amarillo y rojo? O amarillo y azul, amarillo y azul. A ver si aprendéis cosas y puedo ya poneros invocaciones. Vamos a volver. Quiero meter las tablillas, tío. ¿Qué hora es? Tengo que estar atento a la hora. 10:30. Sobra. Jolín, chaval. Cuánto bicho. Au. ¡Ah! ¡Qué pesado! Venga, tablilla. ¿Qué voy? Dime que solo eran cuatro. Parece que son cuatro. Parece que ha salido algo del fondo. Piedra lunar. ¿Ya está? ¿Qué hace esto? ¿Y esto? Cura de estado zombie. Ah, anda, fíjate. No es una cruz. Entonces siempre era una cruz. Piedra lunar. De pura vitalidad. No puedo utilizar fuera de batalla, pero sigo un accesorio. ¿Y esta mierda?
Ah, espera, como accesorio, ha dicho. Vale, pues ahí hemos bajado, así que por aquí. Ah, ¿en serio? Toma. Estamos en una isla. Uy, qué grandes son esos. Ah, son inmunes a físico. Ay, Gitán hace un montón de daño, pero... A ver, espera, que esta parece que se le ha acabado la... ahí está. Vale. Escudo, prisa... Fenril, influjo lunar. Fénix. A tope. A tope con eso. Vale, entonces hemos ido por ahí. Pues está aquí su casa, ¿no? Casa. ¡Gitán! Esto es Madain, Madain Sari, la aldea de los invocadores. Aquí vivo. ¿La aldea de los invocadores? ¿Aquí vives? Si es una montaña de escombros. Daga. ¿Qué debió de pasar aquí? Está todo en ruinas. Madame Sari, la idea de los invocadores perdidos. ¡Oh, no! ¡Misidia! ¡Macha! ¡Macho! ¡Fin chi, 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 mamo! ¡Cupo, cupo! ¡Madari, Morrison! ¡Morrison! ¿Dónde está Mogu? ¿Se la habrá comido de verdad? ¡Mogu! Yo conozco una chica que se... Bueno, se apoda Mou. ¡Cucupacupapapá! No, no estoy enfadada. Pero no vuelvas a hacerlo, ¿eh? No te veas nunca más sin mí. ¡Cupacupacupá! Bueno. Y déjenme conmigo. Y pensar que los Mogurí nacieron en Final Fantasy 3. ¡Porfa, porfa! Ve tranquila, Cupo. Mogu, tú conmigo. ¡Cupá! Venga, al lugar de siempre. ¡Cupá! No me pueden dar. ¡Uy! Se lo ha metido en el bolsillo. No me pueden dar más puto asco los Moguris, tío. ¿Ese Mogurito se ha metido dentro de tu ropa? Se llama Mogu. Siempre está conmigo. ¡Cupo! No cuestionemos. ¡Gitán, ven aquí! ¡Siéntate! ¡Ey! Quiero saberle todo sobre ti, Gitán. ¿Vale? Yo también quiero conocerte mejor, Eiko. ¿De verdad, de verdad? Por ejemplo, háblame de los espíritus de invocación. Gitán, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿A dónde vas? Oye... Gitán, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu espíritu de invocación preferido? ¿Qué tipo de chicas te gustan? ¿Te gustan los mugris? Nunca había conocido... ¡Qué blasta! Nunca había conocido a alguien como tú. Daga, ¿qué te pasa? Hace rato que no dices nada. Estoy bien, no me pasa nada. ¿No tendrás fiebre? ¿Qué va? ¿Entonces no estarás un poco celosa? ¿Yo? ¿Por qué tendría que estarlo? ¿Qué tal, Daga? ¿De verdad sois solo amigos? Yo diría que sois algo más. Es verdad. No somos simples amigos. ¿Entonces qué relación tenéis? Joder. Somos compañeros. ¿Compañeros? Eso es. Vivi también es nuestro compañero. Hablando de Vivi, ¿dónde está? Ah, algo así como Mogu, los demás Moguris y yo. Sí, más o menos. Ya está todo en orden, Cupo. Gracias, mucha. Enseguida voy. Gitán, voy a preparar algo de comer. Te chuparás los dedos. Esta niña va a matarme. Todavía quiero preguntarle muchas cosas. ¿Nos quedamos a comer? Bueno. Ay, Daga, por favor, ¿por qué te pasa ahora? Os avisaré cuando la comida esté lista. Los sentimientos de Vivi. Ojo, Vivi por la... Vivi X la niña, ¿eh?
El número 288 me dijo que yo conocía el significado de la muerte. Pero lo único que yo sé es que dejar de moverse y morirse son cosas diferentes. La verdad es que no sé muy bien qué es vivir, ni qué es morir. Madre mía, es que un chaval de 8 años con filosofía hardcore. Creo que la vida es como ir de un lugar a otro, pero... ¿De dónde vengo yo? ¿Y a dónde voy? ¿Qué me pasa? Estoy temblando. ¿Por qué me siento así? Ay, estoy un poco cansado. Vale. Vamos por ahí primero. A explorar. Ay. Los sentimientos de Dago. La aldea de los invocadores. Recuerdo haber leído algo sobre un pueblo capaz de controlar a los espíritus de invocación. Los espíritus. ¡Los jefes ahí! Saber que mi interior albergaba espíritus de invocación no me alegró. Fue por los espíritus que me capturó mi madre para usarlos en la guerra. Además, si son los espíritus de Kuja, que Kuja usa para engañar a mi madre, no los quiero. Pero aún así, cuando me los quitaron, fue como si me extirparan una parte muy importante de mi ser. ¿Qué me pasa? Al estar aquí vienen a la cabeza estos pensamientos. Este viento, este paisaje... Estos sentimientos que desbordan mi corazón, ¿a qué se deben? ¿No me dejas pasar? ¡Prohibido el paso! Pero si acabo de ver salir a alguien. ¡Cupo! ¡Ah! Gitán, este sitio no vale la pena, ñam. Solo hay piedras y rocas y tierra y arena, ñam. A mí me gusta la arena de estrellas, pero esta arena no hay quien se la coma, ñam. El agua parece limpia, ñam. Y a tomar por culo. Es incorregible, lo mejor es dejarla a su aire. Y a tomar por culo. Realmente no es más que un montón de ruinas. Hay un cofre ahí donde está Daga. ¿Cuánto habrá ahora que está así? ¿Unos 10 años? ¿Qué nos cocinará Ico? Parece que por aquí no hay nada. Ah, es obligatorio. Joder, ¿ha visto un cofre ahí? Quiero el cofre. Gracias por limpiar, la habitación está muy ordenada. Así no me da vergüenza que Gitán entre en ella. Pero ahora ha llegado el momento de la verdad. Por lo que he visto, Gitán y Daga no están saliendo juntos. Yo creo que es por Daga, que no se da cuenta. O sea, que todavía tengo posibilidades. Le prepararé algo tan rico a Gitán que querrá comerlo todos los días. Ya entiendo, piensas conquistarle por el estómago, ¿verdad? Pero Eiko, si tú no eres muy buena cocinera, Kupo. Y menos ahora que tenemos tan pocas provisiones. Lo sé, pero no puedo fallar, ¿me ayudaréis? ¿Ah? Se moría de que reiniciarlo, ¿eh? De meterle un alambre por el cuello. Tengo sueño, Kupo. ¿Me ayudaréis, sí o sí? Pienso cocinar mi especialidad, estofado de patatas. Joder, ¿si es el primer plano en un estofado de patatas? Sí, es muy bueno, Kupo. Pero la última vez estaba tan malo que casi se me cae el pompón de la cabeza. ¿Solo harás estofado, Kupo? No, vendría bien un segundo plato. ¿Qué tal pescado, Kupo? Si lo asamos recién pescado, estará buenísimo, Kupo. Buena idea. Ya está, menú del día. Estofado de patatas y pescado fresco asado. A ver... ¿A quién le pido que pesque? Pues no sé, tío. Son todos parecidos inútiles. A Chimono. ¡A ti a trabajar, Chimomo! ¡Kupo! Y las patatas irán para Mocha. Es el que lo ha dicho. Y tú, Modorri, será mi pinche de cocina. Ah, vamos para allá. No sé qué... ¿Había algún criterio para hacer esto? Abuelito, estoy triste tan sola. Por eso tú no me dejes nunca, ¿eh? ¿Te estás rodeada de moguris? No seas injusta con ellos. Tienda de lona. Todos son tiendas de lona siempre. Tan infinitas. Libra. What?
¿Libra? Como, en plan, como concepto. O sea, es una libra. ¿Eh? ¡Ah! Vale. El estelacio. Libra siempre va en la contraria. Si eso iba para aquí, ya iba para allá. ¿Podría haber a Virgo? ¿Cuántos estelacios? Vale, tío, yo estaba flipando. Digo, ¿qué? ¿Libra qué? Otro estelacio. Tenemos que entregárselos a la chica. ¿Vivi? ¿Qué te pasa? ¿Ha ocurrido algo? Estoy viendo cierta repetición, cierto bucle que tampoco me está gustando mucho, que se lleva repitiendo bastante tiempo y está alargando al final el juego un poco. Que no sé hasta qué punto será lo que nos queda. O sea, no es igual, llevo 14 episodios que no será ni a mitad. Pero estamos yendo mucho a lo de, vamos a un pueblo, lo vemos, echamos un ojo, momento filosófico, vamos a otro, pueblo, filosófico, tal, tal. Pero bueno, es un poco lo que pasa en todos los juegos, pero vaya. No, solo estaba pensando. No pienses demasiado, que no es bueno. Tienes razón. Me queda... ¡Uy, uy, uy! ¡Tanto! Acabas de romperle el cuello. Espera un poco, Cupo. Ya falta poco. Eiko dice que pronto estará todo listo, Cupo. Mientras tanto, haré los trámites para que puedas visitar como una excepción el muro de invocación. Por favor, sígueme, Cupo. Vamos a ver... ¡Cupo! La cocina de Eiko. Qué mal vas ahí esto. A ver, ¿cuántos somos? Gitán, yo... Y ese otro que habla tampoco. Ah, sí, Vivi. Supongo que también habrá que contar a Daga. Y los Moguris, Mogu, Moncho, Moncha, Chimono, Modori y Morrison. Trae agua suficiente para todos y ponla a calentar en una olla. Yo preparé los ingredientes. Cupo. ¿Cuántos somos, Cupo? ¡Ay, Dios! A ver. Yo. O sea, la niña esta. ¿Cuántos moguritos eran, mierda? Coño, puta. Yo. Gitán. Daga. Vivi. ¿Vale? Supongamos que Kina no come. Aquí no creen por culo. ¿Y los moguritos son 5? Aquí había 3. Y luego estaba Morrison. Y el otro. Creo que somos 9. Pregunta otra vez. Gitán, Vivi, Daga, yo. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, pues 10. Son 6 moguris. Hacemos de más. Para Kina. Vamos a contar aquí, nada. Lunes antes de almorzar, una chica fue a jugar. ¿Qué hago con los bichos morir de la montaña que recogió un conde Petit? Joder, ¿qué? ¿Eh? ¿No meterlos? Gracias. A cocinar. Pero no pudo jugar porque tenía que cocinar. Así cocinaba, así. ¡A mí queda uno, Cupo! ¡Sí, que pesa, Cupo! Deja a Modori a cargo y ayudarle. Modori, devuélvelo bien, que no sé qué me... ¡Debe de ser enorme! Cuento hasta 3 y tiramos fuerte hasta la caña, ¿vale? A la de 1, a la de 2 y a la de 3. No lo esperaba. Me hacía de sorpresa. A ver, a Daga. Estará por aquí, ¿no? Hola. Daga. ¿Vienes? Van a enseñarnos algo muy importante relacionado con la magia de invocación. ¿La magia de invocación? Sí, se ve que hay un muro de invocación. Se ha venido. Se vino. Estaba tan orgulloso de ser el vigilante del muro de invocación. No quería dejarte de entrar en que Eiko te había dejado permiso. Se ha tomado demasiado en serio su misión. Los moguris queremos mucho a Eiko. Seguro que Moncho se dará cuenta de su error, Cupo. ¿Tan importante es este muro? Mucho. El pueblo de invocadores se lo ha venido protegiendo de generación en generación, Cupo. Daga también puede utilizar hechizos de invocación. ¿Te importa que entremos juntos? ¿En serio? ¡Adelante!
Este es el muro de invocación. Los invocadores estudiaban la magia de invocación y pintaban en este muro a los espíritus que descubrían. ¿Son todos espíritus de invocación reales? ¡Cupo! Este lugar es como un santuario de los invocadores, Cupo. Eiko viene aquí cada día a rezar por sus antepasados, Cupo. ¿Quién es este? Ese es Átomo. Y este Bahamut. Por fin se les trata a los eidolones como seres antiguos, dioses divinizados, no como... ¡equipamiento! ¿Qué te pasa, Daga? No te preocupes, seguro que lo recuperará. Recordemos Final Fantasy 3, donde las invocaciones las comprabas. De momento creo que el que mejor pone las invocaciones era el 6. Tienes que vencerles, ¿no? Cuando matas a alguien te dan su invocación. El 7 también eran pelotas que estaban por ahí perdidas en cualquier sitio. Y en el 8 eran jefes, que no valaba nada. Me quedaré aquí un rato más. Está bien. ¿Podemos leer algo de esto? En plan, no dicen nada de nadie. ¿A qué será la Mu? Los invocadores adoraban la naturaleza y creían que los espíritus de invocación eran los protectores de Gaia, el planeta en que vivimos, Cupo. ¿En el 7 no se llama Gaia igual? Bueno, Gaia es planeta, o sea que... Buscaban la armonía con la naturaleza y el planeta a través del estudio de la magia de invocación, Cupo. Los invocadores llegaron a esta tierra hace 500 años, pero ahora... Ahí está. ¿Nada más? Bueno, pues... Me voy... Si es que tampoco... Hay más. Hay que se nos lo va a comer todo el bicho este. ¡Buah! Vuestro cebo deja mucho que desear, ñam. Tienes la piel blanca, el pelo blanco y una pinta muy rara. Tú debes de ser el tal Kuja del que habla Gitán. Oh, ese tipo al que buscan Gitán en los otros, ñam. Me mola porque es que... O sea, ¿quién es el personaje que está ajeno a la historia, no? Es decir, te ayuda y va todo esto. Me recuerda al koala de una película que es que va con los protagonistas, pero no le importa un comino lo que pase con ellos. Está aparte. Yo me llamo Kina, ñam, ñam. Ya me acuerdo, eres la persona que perseguía a Mogwen con de Petit. Yo soy Eiko. Mogwen, mientras ella esté por aquí, ni se te ocurra salir, ¿eh? ¡Copa! ¡Qué bien huele, ñam, ñam! ¡No comas nada, eh! No hay bastante fuego, ñam. ¿Sabes cocinar? Es parte de mi entrenamiento en pos de la gastronomía trascendental, ñam, ñam. Yo sé cuánta gente hay en la aldea, ñam. Gitán y compañeros, Moguris y yo en total somos 11, ñam, ñam. He hecho agua para 11. Hay bastante comida, ñam. Sin ingenio. Pero con el fuego de ese fogón, como mucho puedes cocinar para 9 personas, ñam, ñam. De todas formas, no alcanzaría para todos, ñam. ¡Oh, no! Te enseñaré el lema del buen cocinero, ñam, ñam. Más vale que sobre que no que falte. A lo mejor se presenta un invitado inesperado, ñam, ñam. Alguien con mucha hambre que puede pedir más, ñam. Es fantástico que haya para más de 10 personas, ñam. ¿No hay pocas patatas para el estofado, ñam? Mocho ha ido a buscar más. Necesitamos más fuego, ñam. Ese es el problema, ñam, ñam. Tengo una idea, ñam. Por aquí hay un mago negro. A lo mejor con un hechizo de fuego podemos hacer algo. Padre del amor hermoso. ¿Y dónde va Gitán ahora? Eiko y su pueblo siempre han protegido el muro de invocación. Nosotros los Moguris protegemos a Eiko y al muro. No se te ocurre ni tocarlos, Cupo. ¿Y dónde están los otros invocadores? No puedo decírtelo. ¡Ja! Los muertos. Todos muertos. ¿Qué hay algo? No, ¿verdad? Buah. Ah, ya puedo pasar, vale. ¡Vaya, menudo banquete! ¡Hola, Gitán! ¡A la mesa! ¿Y todo esto lo has hecho tú sola? Mira, un poquito. ¿Cómo se llama esa chica tan rara? ¡Kina!
Kina te ha ayudado sin comerse nada, increíble. Y Vivi también. Bueno, empezamos. Al ataque el resto de Mouris. ¿Qué tal? El estofado está de muerte. Podrías poner un restaurante. El pescado está al punto, justo y además y hay mucho. Por cierto, Eiko, ¿dónde están los otros invocadores? Todavía no he visto a ninguno. ¿Viven en casas subterráneas o algo así? Algo así. Todos duermen bajo tierra. ¿Ah? Yo soy la última superviviente del pueblo de los invocadores. Desde que murió mi abuelo... Ridiagen. Desde que murió mi abuelo hace un año he vivido aquí con los Mouris. Pobre. No te preocupes, no me siento sola. 4 años antes de que yo naciera, o sea, hace unos 10 años, hubo una catástrofe natural en la aldea. Sobrevivieron unos pocos, pero nadie salió ileso. Entre los supervivientes estaban mis padres. Se enamoraron y así fue como nací. Aunque como murieron cuando yo era muy pequeña, ni tan solo recuerdo sus caras. Vaya. Cuando cumpla los 16, tendré la resistencia necesaria para utilizar hechizos de invocación. Me han dicho que entonces podré irme de la aldea con el espíritu de invocación que yo quiera. Ya falta poco. Tampoco como la diferencia de edad entre tú y tú, yo, Gitán. Pero sí, tú ya utilizas hechizos de invocación. Sí, pero un invocador no puede elegir el espíritu al que unirá su alma hasta que haya alcanzado la madurez. Hasta los 16 no podrá elegir espíritus ni irse de la aldea. Mientras tanto... Bahamut. Mientras tanto se entera para convertirse en el invocador de sus sueños. ¿Y cómo haces para invocar a los espíritus? Pues con el cuerno. El cuerno les permite comunicarnos con ellos. Pero, ¿y tú, Daga? ¿Cómo llamas los espíritus de invocación? Solo invocaba a la Mu. Oye, ¿no crees que la expresión bella desafortunada me va como anillo al dedo? ¿Ah? Me había quedado en la aldea porque las estrellas me habían anunciado tu llegada, Gitán. ¿Eso no es una parte de la obra de Lord Eivon, un deseo de las estrellas? ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo es que Eiko la conoce si vive en este lugar tan apartado? Gracias, estaba muy bueno. Gracias. Gracias, estoy lleno. Dime, ¿no tienes ganas de comerlo todos los días? Cambiando de tema, aún hay muchas cosas que me gustaría preguntarte. ¿Cambiando de tema? ¡Pero qué maleducado! ¡Gitán, a recoger los platos! Gemen bruto. Hay otro cofre ahí al lado. Permiso. A la de Fénix. No puedo recoger los platos. ¿Qué libro más antiguo? El título está borroso, casi no se puede leer. Pero creo que se trata de un deseo a las estrellas. Es increíble, ¿verdad? Es la edición original, la he visto en el castillo. ¿Cómo puede haber aquí un libro que tiene más de 500 años? Pues porque este lugar es antiguo, Daga, yo qué sé. Los platos. Daga no es la única despistada. Y tampoco se da cuenta de nada. Por eso su relación no ha progresado. Pero a mí ya me va bien. ¿Tengo monos en la cara? Gracias, Gitán, déjala ahí. Oye, ¿sabes algo del árbol Ifa? ¿Qué pasa con ese árbol? Nos dirigimos hacia allí. Está sellado por un espíritu de invocación. No creo que puedas entrar. ¿Cómo lo sabes? ¿Eres tú quien lo mantiene sellado? No, pero... en esto sí que es perspicaz. Ocurrió antes de que yo naciera. Confinaron en el árbol Ifa a los espíritus cuya invocación había fracasado. ¡Uy, qué miedo! La tradición dice que hay que hacerlo así. Ya veo. Pero para mantenerlos confinados se necesita la fuerza de otros espíritus de invocación. Es que los que están confinados son espíritus de invocación con un poder descomunal. Espíritus que confinan a otros espíritus. Café Kid. ¡Ey! Caféses. Había uno que quería un café. O sea, quería un café de cada región o algo así, dijo. ¡Qué pesada! No para decirme pesca, pesca, cupo. Gitán, he hecho un gran descubrimiento, ñam. Los peces de aquí son distintos a los del continente de la niebla. Madre de Dios. Pesca otro, deprisa.
Eiko, ¿tú podrías romper la barrera? ¡Eso no se debe hacer! No es para hacer nada malo. Bueno, si nos ayudas ya encontraré otra manera. ¡No! ¡No hay ninguna otra manera! Venga, ¿nos ayudarás? ¡No puedo! Pues tendrás que hacerlo tú, Daga. No hay libros. Pues nada. Mejor que antes de partir dumáis un poco. Vamos. Como en el Mario Galaxy, siempre que pueda. Vivi. ¿No duermes? Mañana será un día muy largo. Es que empiezo a darle vueltas en la cabeza y no puedo parar. Kitán, tú dices que no es bueno pensar demasiado y tienes razón, pero... Pero yo soy solo... Yo soy yo y tú eres tú. Todos somos diferentes y tenemos que aceptarlo. Pero yo quiero dejar de pensar. No quiero darle más vueltas en la cabeza. No puedo seguir así. Tengo miedo. Vivi. No importa cuál sea nuestro pasado, qué problemas tengamos o qué queramos hacer. En la vida solo hay dos opciones, actuar o no actuar. Tantas preocupaciones y tanto dolor, solo podemos hacer dos cosas. Es lógico desesperarse. Aún así, para no dar vueltas a la cabeza, hay que poner una norma que te diga cuándo actuar y cuándo no actuar. Sé que no es fácil, pero con el tiempo tú mismo sabrás lo que tienes que hacer, Vivi. Kitán. Yo intento proteger lo que me rodea. Si puedo o no es otra cosa, pero esta es mi norma. ¡Ah, lo sabía! Kitán es un buen chico. ¿Cómo él dice actuar o no actuar? Esa es la cuestión. Decidido. Quiero ir con Kitán. Vivi, ¿quieres que te enseñe una buena manera de animarte? A ver, a ver. Es un antiguo ritual para consolidar la amistad entre dos hombres. Ajá. Ven aquí, Vivi, te enseñaré cómo se hace. Ya verás qué bien te sientes si, no haces, si lo haces bajo el cielo estrellado. ¿Qué cojo? ¿Qué? ¿Qué ve? ¡Espera! ¡Han meado! Vale, habrán meado, ¿no? Habrán cruzado los rayos o algo así. ¿Qué cojo? Pero por favor, no. Kitán, me gustaría volver a este lugar. Cuando vi el muro de invocación por primera vez me dio miedo. Pero al entrar y ver las pinturas sentí tanta paz. ¡Han cruzado los rayos! Quiero volver a verlo. Está bien, cuando ya hemos inspeccionado el árbol IFA, volveremos aquí. Gracias. Me tengo que acordar, ¿eh? Uf, no me va a acordar. Además, parece que Kina quiere seguir pescando y no que podemos dejarla aquí sola. Estás pensando en Eiko, ¿verdad? Eiko solo tiene 6 años. Intenta ocultarlo, pero seguro que a veces se siente sola. Hoy no la he visto por ninguna parte. Es verdad. ¡Cupo, cupo, 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 cupo! ¡Eiko! No podéis romper la barrera del árbol IFA si no llamo un espíritu de invocación. ¿Vendrás con nosotros? ¿Quieres que vaya, no? ¡Claro que sí! Entonces yo también seré vuestra compañera. Iremos todos juntos. El árbol IFA está al otro lado del monte del Conde Petit. ¡En marcha! Jolín, pobre Vivi, tú. Kitán, eres tan bueno con todo el mundo. ¿Qué quieres decir? No, nada. Solo que eso es algo que me gusta de ti. Daga está un poco rara, ¿no? ¿A ti también te lo parece? En nombre de todos los moguris, te ruego que cuides bien de Eiko, Kupo. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en visitarnos, Kupo. No te preocupes, cuidaré bien de ella. A propósito, Vivi, ¿ya has encontrado la respuesta que buscabas? Todavía no. Pero yo también voy con vosotros. Perfecta. A ver, no nos abandonó por la aldea Mago Negro porque iba a abandonarnos ahora. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, justo aquí. Próximamente más. ¡Hala! Un saludito a todos y hasta la próxima. Adiósito.